90, segunda parte de Minuto 90, donde hablamos del próximo rival y donde hablamos de cuestiones que no son las que nos gusta hablar, porque nos gusta hablar mucho de fútbol, nos encanta y nos apasiona el fútbol, pero hay otras cosas que no se pueden obviar. Y la semana pasada salía que David Rojas Valenciano iba a fichar de manera inminente por el Marto, si le llamamos, porque es amigo. Y estuvimos hablando con él de lo divino y lo humano y caímos en que se iba a llegar a la jornada séptima. Y dijimos, ¿pero de verdad que el número 13 va a volver a estar presente? David Rojas Valenciano, muy buenas tardes. Un año después. Pues fíjate. ¿En qué ha cambiado David Valenciano un año después? Cuéntame. No, yo sigo siendo la misma persona. Muy familiar, amigo de mi amigo. Sobre todo una persona que va de frente. Cosa que otras personas no pueden decir lo mismo. Hace un año, ¿eh? Sí, hace un año. Hace un año, pero bueno, totalmente olvidado. Creo que me ha servido para crecer como persona. Y bueno, pues viendo fútbol, intentando, pues bueno, seguir creciendo como entrenador y hasta que me llegue de nuevo la oportunidad. Así que es verdad que, bueno, la federación me ha dado la oportunidad de coger selecciones, pero bueno, estoy a expensa, pues bueno, de si algún club, pues bueno, me da de nuevo la oportunidad y con muchas ganas. Hay pocos medios que digan no, me da igual las consecuencias. Uno de ellos es Canal Lagarto. Sergio Cruz, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, pues como aquella serie, ¿no? Vaya semanita. Una semanita convulsa, sí. Una semanita convulsa donde se ha visto de todo y donde al final la gente, pues, hablabas tú del Getafe y allá lo decían algunos compañeros, en el estadio no se vive la emoción esa de ver a tu equipo. Se marcaron muchos goles y todo lo que tú quieras, pero sigue la duda en la afición de a quién creer, si a los jugadores, al entrenador. En casa lo vemos que juega bien y se tira mucho. Fuera lo vemos que no tiene esa claridad. Hay muchas dudas. Pues vamos a hacer una retrospectiva, porque esto no es de ahora y viene de largo. Lo dijo así el señor Crespo en su comparecencia. No había buena relación entre el entrenador y entre Higinio Vilches y también Miguel Montes. De hecho, había malestar por parte de Higinio sobre su condición, no por ser suplente, sino por cuestiones en el día a día. Y así se lo había hecho llegar al consejero delegado, que a su vez se lo había trasladado al entrenador. Todo empieza a sucederse en estas dos últimas semanas. Ante el Alaurino, el entrenador comunica que Higinio no va a estar en la convocatoria por lesión, cuando el futbolista abiertamente, y estaba en el graderío, le dice a todo el mundo que no, que él estaba físicamente disponible. En el encuentro ante el Vélez, en la comparecencia posterior, el señor Crespo culpabiliza a Higinio por el tanto encajado en el minuto 86. Y en la charla postpartido del lunes, tiene duras palabras hacia él en el vestuario. Esto hace que Higinio estalle, y se ponga en contacto el consejero delegado para pedir una reunión. Que Higinio no es un santo, y que Higinio ha pecado de soberbia, y que Higinio ha pecado de, en el vestuario, muchas veces decir, cuidadito conmigo este. El consejero delegado lo sabía. Quizá de lo que ha pecado Higinio es de ingenuidad, por haberse fiado del consejero delegado. Germán Crespo está al tanto de todo. Y el lunes, hace una semana, el lunes 4 de la tarde, Conde Duque, centro de Jaén, Daniel Fragoso, que no había en ningún momento manifestado ningún tipo de contrariedad al consejero delegado acerca de cómo llevaba el vestuario el entrenador, simplemente acompañando a Higinio, comparece. El señor Rodríguez, el señor Vilches Cano y el señor Fragoso. Posteriormente se une don Higinio Vilches Pescador, padre de Higinio, exjugador y expresidente del Real Jaén. Y en esa reunión, al principio, lo que se habla es de intentar llegar a acuerdos, de hablar, de que hablando se entiende la gente. Van pasando las horas,
porque estuvieron hasta las 9. Y va generándose una falsa confianza de una parte hacia otra, hasta tal punto que aparecen, vamos a decir solo nombres, Oso Yogi, 90.000 euros, 3 años de contrato. Por el otro bando aparecen nombres incluso de entrenadores, Pato, que fue entrenador de La Roda, también sale el nombre de David Rojas Valenciano, y al final hay una trampa. Porque cuando estamos en un sitio relajados, con los que creemos nuestros amigos, si nos empiezan a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y a tirar, pues igual sale algo que puede que tengamos dentro, pero que no nos hubiéramos atrevido a decirlo, una condición más, digamos, formal o seria. Porque la reunión fue informal. Lo que ocurre es que Germán Crespo estuvo al tanto de todo lo que aconteció en esa reunión. Y sabía lo que estaban diciendo de él los jugadores. Al día siguiente fue Miguel. Hubo un cuarto, pero ese cuarto nunca, nunca llegó a decir lo que sí dijeron los otros. Pero no quedamos contigo, hola, buenas, quiero echar al entrenador, no. Fue en el fragor y en muchas horas, desde las 4 hasta las 9, y con Miguel el martes siguiente, ya entre el señor Rodríguez y Miguel Montes. Luego hubo otro jugador que no pidió la cabeza del entrenador. Todo esto lo sabe Germán Crespo. El miércoles, cuando los jugadores llegan al entreno, el señor Salvador Márquez, que aparece en presentaciones y normalmente está en un segundo plano, y como él nos lo ha dicho a nosotros en muchas ocasiones, él no, él simplemente ayuda, les comunican con el señor Crespo que los tres no siguen, porque no aportan ni deportiva, ni como piña en el vestuario. Había dos capitanes. Bueno, se van. Hay muchas llamadas y sorprendentemente, porque ninguna comunicación oficial por parte del club, hasta que pasa un tiempo, donde se dice que ya no forman parte del Real Jaén, pues nos llega una comparecencia de prensa, pero nos llega una comparecencia de prensa con el membrete del Real Jaén en la sala de prensa de la Victoria, de un jugador, y vamos a ver imágenes, que había sido despedido al día siguiente. Y Dani Fragoso comparece el jueves en la sala de prensa de la Victoria para pedir perdón y para decir que él fue un convidado de piedra de esa reunión en la que insiste el señor Vilches Pescador, ojo, porque se está recuperando y porque Higinio Vilches Pescador es una persona que tenemos un cariño y un aprecio absoluto y hablará, porque lo que yo estoy diciendo ahora pueden decir, bueno, eso lo dices tú, no, hablarán. No es el momento, hay personas que están recuperándose, al igual que Higinio Vilches Cano. Dani Fragoso pide perdón. Dani Fragoso cuenta que la idea de la rueda de prensa es suya y que se la pide al club. Durante la rueda de prensa, en algún momento, Dani dice que vamos a sacar esto adelante. Ningún jugador más, ni Miguel Montes, ni el propio Higinio, hacen ademán de nada. Posteriormente va a pasar esto, porque el Real Jaén tiene una final. Va a jugar la final de la Copa Diputación en Ibros ante el Tugia. Y la va a ganar 6-0. Vamos a ver imágenes de ese partido. Una competición en la que ganan los jienenses. Y en el primer gol, tú estabas allí, Sergio, Mario Martos va hacia el banquillo para que todos, titulares, suplentes y cuerpo técnico, se fundan en un abrazo. Eso se había hablado en el seno del vestuario para que así aconteciera, y así sucedió. Tú estuviste en Ibros. Tanto eso como la imagen que se da también en redes sociales, cuando empieza tanto club como jugadores a que el equipo es una piña, que todos vamos juntos, y además creo que en el partido de ayer domingo, pues casi que pasa lo mismo. Antonio López también se va al banquillo. Vamos, que yo esto más de cara a la galería que verdaderamente lo que pueden llegar a pensar ciertos jugadores. Porque una vez que pasa esto, a ver quién es listo que rema en el lado contrario o que apostilla algo diferente a lo que se mande desde el club. Yo la verdad que cuando lo vi, pues no me sorprendió, porque es una manera de vender unión, pero yo qué sé, lo vi demasiado postureo. Bueno, pues
El Real Jaén gana, vence 0-6 al Tugia, consigue la Copa Diputación y el viernes continúa el asunto. El miércoles el entrenador, el señor Crespo, tiene que dar la rueda de prensa previa al partido. Y el señor Crespo, van a ver las imágenes, aparece acompañado de la plantilla detrás suya mientras hace la rueda de prensa. Pues bien, es la propia directiva la que comunica a los jugadores que si no tienen inconveniente en salir con el señor Crespo, que manifiestan que no tienen ningún inconveniente en salir con él. Pero no es una situación que salga del seno de la plantilla, sino de la junta directiva respaldando a su entrenador, que entre otras cosas habla de manzanas podridas y que entre otras cosas habla de que el que va a un banco a robar y acompaña, suponemos que refiriéndose con esa metáfora a el papel de Dani Fragoso, porque Dani Fragoso había dicho en la comparecencia que él no tenía nada que ver. Y Dani Fragoso no va a esa reunión del Conde Duque para pedir la cabeza del entrenador, pero luego cae en la trampa como cae Higinio Vilches. Que evidentemente había más beligerancia por parte de Vilches y por parte de Montes, absoluta, y no se esconden, y no se esconden, ni se han escondido en el vestuario. Pero el siguiente capítulo, el domingo en la victoria, el Real Jaén gana 5-1, el equipo celebra los goles con su entrenador, los dos primeros, y hoy por la mañana, Universidad, comparece Dani Fragoso. Se reúne con sus compañeros de corte y con el cuerpo técnico. Vuelve a dar explicaciones. Cuenta más cosas de las que contó en la rueda de prensa. Se somete a una votación secreta con papeletas. Nadie sabrá quién y qué ha votado. A día de hoy está en el aire. No se ha hablado ni del señor Vilches ni del señor Montes. Pero hay una cosa muy clara, porque nosotros hemos visto el documento del finiquito que le presentan a Higinio Vilches. Y tanto él como Miguel Montes han recibido el SMS de la baja en la Seguridad Social. Evidentemente estamos hablando de un despido, no de que estén apartados del equipo. Eso es lo que ha acontecido. Evidentemente tiene gran parte de culpa Higinio Vilches, porque como capitán ha sido beligerante con el entrenador y porque lo ha puesto en contacto de alguien que luego tenía hilo directo con el técnico. Quizá Higinio Vilches no ha medido bien, pero que no les engañen, porque me dio una trampa. Cayeron, el entrenador lo sabe todo y el entrenador y director deportivo ejecutó. Insisto, es un asunto muy delicado, es un asunto que aún por el episodio de hoy parece que está sin resolver, y es un asunto que me van a permitir, con el que no ganamos nada, porque la misma relación que puedo tener con Higinio Vilches la tengo con Mario Martos, o la tengo con Miguel Montes, o la tengo con Cervera, o la tengo con Armero. Y hemos leído que si hemos liderado, y el otro día el entrenador, que si han ayudado desde fuera a desestabilizar. No, lo que pasa es que hay que contarlo todo, hay que contarlo todo. No solo la parte que beneficia a cada parte, donde yo creo que hay una cuota de responsabilidad alta. Y el otro día Luigi Peláez, que es una persona coherente, así lo decía. Bueno, lo lógico, y aquí tenemos un entrenador. Pues ante esa situación no hubiera sido apartar, expedientar, resolver, antes que directamente cortar cabezas, David. Hombre, está claro que la situación es algo surrealista. Tiene que haber mucha comunicación entre el entrenador y jugadores. Ellos saben perfectamente lo que ha ocurrido dentro del vestuario, ¿vale? Pero lo que yo no entiendo es que tengan una reunión con un gerente, el gerente que vaya a hacerle la cama, eso es algo que no entra, vamos, dentro de una lógica. Que futbolistas están descontentos, o bien por el trato con el entrenador, o porque no juega, eso existe y va a existir. Creo que ha faltado comunicación, porque, como se suele decir, los trapos sucios se quedan en el vestuario y se intentan arreglar. Hacer públicamente también tirar a un futbolista, te estás tirando piedras contra tu propio tejado. El día de mañana te puede hacer falta ese mismo futbolista. Esto es como un padre. Yo a mi hijo no lo puedo tirar.
pero de casa para adentro, si le tengo que decir perro judío, se lo voy a decir, por el bien del equipo, ojo. Crespo le preguntaba en el viernes y decía, bueno, es que era abuelo yo defendía mi pan, porque el jugador me quería a mí echar, y eso es cierto, porque eso es cierto. Es cierto que los jugadores, en un momento de esa reunión informal, piden la cabeza del entrenador, no en el inicio, durante, y fueron muchas horas. Sí. Tú como entrenador, ¿entiendes? Te dicen, oye, yo soy tu consejero, oye, que es que me ha pedido este la cabeza, ¿qué haces? ¿Te cargas al jugador? ¿Dialogas? Porque también, ojo, no hay que criminalizar la posición de Crespo. Yo creo que el problema de Crespo es que no ha dicho toda la verdad, pero bueno, porque los jugadores no están apartados, están despedidos y así queda constancia. A ver, es complicado la situación. Te tienes que poner también al lado del entrenador. Pero ya te digo, creo que falta comunicación. Creo que una persona, creo que no le puede hacer una o la cama. Entre otras cosas, eso se ve venir y eso viene de largo. Eso no creo que se haya hecho en una semana y todo el tema. Esto viene de largo. A lo mejor pues, el problema puede venir también desde el principio de temporada. A la hora de confeccionar plantilla, pues que a lo mejor ciertos futbolistas pues, no contasen para el entrenador y precisamente se lo han tenido que comer. Y esto viene de largo y ha saltado ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que está claro es que la figura del gerente, mal. Porque si va a tener una reunión para ponerle, digamos, el capote a los futbolistas, para luego ir, se lo dice al entrenador, a lo mejor también el gerente debería decir lo que él dijo en esa reunión. Que posiblemente, casi seguro que ha dicho cosas también. Y no tengan tanta culpa los futbolistas. ¿Quién sabe? Yo creo que ahí, pues bueno, todos han hablado, todos han opinado y al final, pues bueno, se ha tomado una decisión correcta o errónea. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que de nuevo se vuelva a hablar de cosas extradeportivas, de cosas que no benefician nada al Jaén y siempre, bueno, pues viene de la misma persona o de las mismas personas. Entonces esto es una tras otra. Y conociendo cómo funciona el club, esto acaba nada más que de empezar. Esto no vamos a estar aburridos, ya te hablo como aficionado. Eso es lo triste. No vamos a estar aburridos porque a mí me dicen burros volar, me lo creo. Yo allí en el Jaén veo burros volar, seguro. Mientras que esté esta gente gestionando el club, burros volar. Pero bueno, creo que también, y me duele decirlo, el aficionado es cómplice. El aficionado, antes no, porque no sabía. Ahora ya saben quién está gestionando el club y de qué manera. Entonces, ¿qué son dueños del club? Hasta cierto punto. Dueño es la masa social. El que paga todos los días su abono. Entonces ese sí es dueño y ese sí puede hablar y opinar. Entonces yo creo que el aficionado tiene que dar también un paso al frente y decir que qué está pasando con la gestión que se está haciendo. Que la gente quiere fútbol. Y fútbol nada más. Y hay que hablar de fútbol. Y si los resultados no llegan, pues bueno, pues he entrado a la calle y traemos otro. Lo que no puede ser que todos los años haya una historia. Que si el señor Teba, que si Salva Ballesta, que si Valenciano, ahora Germán Crespo, ¿acabará el año Germán Crespo? Una pena. Y te digo una cosa, aunque subiese el Jaén a la segunda vez, que Dios quiera, Dios quiera, la gestión nefasta. Y te hablo como aficionado. Yo desde pequeñito he estado en el Jaén. He ido con mi familia. A mí me duele. A mí me dijo un día el señor gerente del club, yo nunca he bajado aquí. Y es la primera vez que bajo aquí. Pues ya me está diciendo lo que le importa al Jaén. Entonces, es la situación que tenemos y duele. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto llega esto, pero aburridos no vamos a estar, está claro. Y a David, cuando conoce que en esa reunión ha salido su nombre. Bueno, me consta que salió mi nombre, me consta. Y te digo una cosa, yo al Jaén volvería con los ojos cerrados, porque es el club de mi vida, el que me ha formado como jugador, pero sobre todo como persona. Que lo que marca son las personas, pero con esta clase de gente al Jaén no vuelvo, yo no volvería. Fíjate lo que te digo, volvería gratis, ¿vale? Porque no tiene precio el volver a entrenar al equipo de tu vida, pero con esta gente es imposible trabajar. Inestabilidad, lo que hoy es blanco mañana es negro, eso es imposible, imposible. Y no digamos que hay directiva, que hay consejos, no hay nada. Ahí hay una persona el que corta el bacalao. Supervisado por otra persona que está arriba. Y creo que los dos tienen la misma culpa, aunque simplemente se esté hablando de una persona. Entonces, bueno, es lo que yo digo. El aficionado ya sabe lo que hay.
Y esto es una tras otra. Mejor el aficionado tiene que dar un paso al frente y decir, hasta aquí hemos llegado. Señores, vamos a pedir que se marchen ustedes porque creo que tampoco están cumpliendo con lo que dijeron. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo hay una cosa que tengo clara. Ojalá Germán Crespo nos lleve a segunda A, nos lleve a segunda B, nos lleve a primera división. Ojalá el señor consejero delegado y el señor presidente se sientan en el palco del Bernabéu del Nou Camp. Ojalá. Me encantaría. Pero si nosotros precisamente somos los más críticos, es porque ya, viendo que año tras año el proyecto se va torpedeando de manera interna, y encima nos dicen que desestabilizamos nosotros. Es que es increíble. A ver, ¿qué tenemos que ver nosotros en que hay un problema entre los jugadores y el entrenador? Es que es insólito. Y en que pase lo que pase en el Conde Duque, porque lo que pasó en el Conde Duque lo va a contar aquí, cuando proceda, don Higinio Vilches Pescador. Porque hay que respetar a las personas que son símbolos, que son mitos, que han sido jugadores, que han sido presidentes, que el Real Jaén les hace sufrir, que se han dejado su dinero en el Real Jaén, y que encima han tenido la canallada de superar la peor de las enfermedades, y están luchando contra ella, para tener que aguantar este tipo de disgustos. Porque el problema que tiene esta gente es que no se da cuenta que el mundo del fútbol no es una empresa al uso, y que hay sentimientos, y que hay personas, que esto no es ganado. Que no se nos enfaden los animalistas ni tampoco los ecologistas, pero que esto no son troncos de olivo, son seres humanos. Y Sergio, tú sabes de lo que hablo por tu hermano que no está entre nosotros. ¿Tú crees que este se va a pegar 9, 10 o 14 horas de viaje en un autobús para ver un partido de fútbol? ¿Sabrá este de lo que estamos hablando? ¿Sabrá cuando decimos que esto es un sentimiento a lo que nos referimos? Esto no tiene ni zorra idea, ¿no? Lo que pasa es que están porque tienen que estar y punto, no tira más. Y lo que no le va a ir el agua, pues se lo corta y fuera. ¿Por qué no han hecho eso Higinio y esta gente? Pues porque no hay un director deportivo. Y como el que manda el entrenador, que hace los dos papeles, pues para tu huevo los míos, y se los carga y punto. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho el señor consejero delegado? Pues preguntarle al resto de la plantilla a ver si lo que dicen dos de sus compañeros es real o es mentira. Lo mismo le pregunta al resto de jugadores, al resto de compañeros, y te dicen, pues sí, pues verdad. ¿Y ahora qué hace? ¿Pero qué es lo que pasa? Que seguramente salga más barato echar a tres jugadores por la cantidad que sabemos que echar a un entrenador que vale 90.000 euros. ¿Qué sale más barato? Pues siempre cortan por el mismo lado. Y cuando no sabes, porque no sabes, pues se hace de esa manera. Yo hubiese sido y le pregunto al resto de compañeros, ¿Es verdad esto que se está contando? ¿Se dan estas situaciones en un vestuario? Lo mismo te lleva una sorpresa. Lo que está claro es que no vamos a exonerar ni a Higinio, ni a Dani, ni tampoco a Migue, porque ellos, al señor delegado, consejero delegado, le pidieron la cabeza del entrenador. Eso es cierto. Lo que pasa es que hay que ver los condicionantes que motivaron a esa historia. Pero la realidad es esa. Evidentemente, ustedes no hay nadie que los tenga que adoctrinar. Ustedes pueden tener sus propias conclusiones, pero que las cosas no son de la manera tan contundente que se han comentado, y cada uno tiene su dosis de verdad, su dosis de razón, pero también su dosis de culpabilidad. Y al final el que sufre es el aficionado. Y ayer extraordinario, 5-1 al Martos, ojalá esta semana Tarfe. Si es que al final David Tarfe. El origen del fin. La ciclogénesis explosiva, el equipo que nos devolvió a la tercera división y donde empezó todo, donde empiezas a perder el crédito de una junta directiva que ya en ese momento estaba en el inicio de una fractura imposible, imposible de solventar, y aparece de nuevo en el camino. Sí, pero es que la tercera es muy complicada. A día de hoy creo que no se está paseando ningún equipo. Entonces, el Jaén, bueno, en casa lo está haciendo bastante bien. Creo que aquí está poniendo un nivel muy alto. La asignatura pendiente es fuera. Esta semana tiene una salida a Tarfe. A Tarfe ya lo vimos el año pasado. Creo que este año tiene mucho mejor equipo. Se ha reforzado con gente de Motril, Moy, Sergio Busto. Salida complicada. Y bueno, como tú dices, la vida da muchas vueltas. Bueno, el año pasado pensamos que íbamos a ganar. La primera jornada, pues perdimos. Después se perdió en Antequera, que creo que quedó cuarto.
y decíamos que habíamos perdido con el Anteguera, pues perdimos con un equipo de playoff. Este año se ha perdido aquí con el Guadix, que va a luchar por no descender. Es complicado. Y bueno, el Rincón, ¿eh? Sí, pero es que ya te digo, la tercera es muy, muy compleja. Entonces, no, de nada sirve en casa tener un nivel alto y la asignatura pendiente está fuera. Y está con claro, un equipo, tú sabes, David, infinitamente más caro, infinitamente superior al que tenías. Y en Atarfe haciendo un partidazo. Que en bueno, Atarfe fue algo ahí poco más. Si te digo, te soy sincero, yo a día de hoy todavía no sé el presupuesto que teníamos el año pasado. Te pueden hablar los futbolistas con los que hablamos el año pasado. Nosotros negociábamos sin saber lo que le íbamos a pagar, porque teníamos miles de problemas. No sabíamos si íbamos a salir a competir. Hoy era el señor que por aquel entonces decía que era el director deportivo. Hoy tenemos 100.000 euros. Hoy tenemos 60. Así como haces tú, ¿cómo confeccionas tú un equipo? Demasiado que salimos. Nosotros no pisamos el campo hasta la jornada 2 contra el Maracena. Nosotros, supuestamente el gerente, en vez de futbolista, teníamos que firmar atletas. Ya te puedo hacer una idea de la gente que había cogido el club. Entonces, muchos problemas. Lo que hoy era blanco, mañana era negro. Me intentaron meter futbolistas. Por ahí no pasé yo. La plantilla la hago yo. Y bueno, y tengo que decir una cosa. La gente se cree que la institución fue deportiva, por un tema deportivo. No. No. A mí después de Loja tuve una reunión con el señor Rodríguez, señor Salva Márquez y con José Quesada. Y a mí me dijeron que me tenía que apartar porque venía Salva Ballesta y que venía con él un grupo inversor. Ah. Eso no lo sabía la gente. Entonces, y hay testigos. Entonces, bueno, es que es mentira tras mentira, mentira tras mentira. Una pena, una pena. Una pena porque no hay algo sólido, no hay proyecto sólido. Y a las pruebas me remito. A la primera de cambio, que si vestuario roto, que si el entrenador diciendo una cosa, el gerente otra, el gerente diciéndole a los futbolistas una cosa y luego le dice al entrenador otra, ¿en qué quedamos? El barco tiene que ir en la misma dirección y todo a una. Pues vamos a escuchar lo que nos decían los aficionados ayer en el Municipal de la Victoria. Saben que nos encantan los mensajes, hay muchísimos en el día de hoy, en este minuto 90, en el que analizamos pues algo que no nos gusta analizar. Es que no disfrutamos con esto. Es que a nosotros nos encantaría hablar de fútbol. Hablar de fútbol y de solo fútbol. ¿Se acuerdan cuando teníamos nuestros más y nuestros menos con el señor Teruel? ¿Se acuerdan que había muchos que lo defendían? ¿Se acuerdan al final cómo acabó el asunto? Tiempo al tiempo, insisto, al manaque. El fútbol es del pueblo, como siempre hablando, gracias a los que nos atendieron ayer en los exteriores de la Victoria. Parece muy bien porque ya estamos viendo otra vez que este año vamos por los mismos pasos del año pasado y no me parece muy, yo qué sé, yo no lo veo lógico lo que se ha hecho con estos tres jugadores. Yo no entiendo de lo que pasa dentro de ese vestuario, pero que yo creo que es un club grande y eso no se ha visto en ningún club que yo llevo muchos años viniendo al campo del Jaén y no lo he visto en otros equipos ni echar así de golpe a tres capitanes de un equipo. Que podés echar a uno, a dos, o a un entrenador, o a un presidente, la afición puede echarlo. Pero echar a tres capitanes de un club, no lo veo lógico, no lo veo. Al principio tengo que reconocer que me molestó un poco, porque tampoco sé exactamente lo que ha pasado. Cuando sepamos lo que ha pasado realmente, pues podremos tener una opinión más formada. Viendo la reacción del equipo del entrenador, pues si es cierto lo que dicen, pues me parecería correcto que por lo menos lo hubiesen apartado. Ahora, hasta que no se sepa exactamente lo que pasó, pues tampoco te puedo decir si me parece bien o me parece mal. ¿Qué te parece que siempre estos vaivenes, este inicio, una vez más, una temporada más? Cuando vi la noticia es lo que yo pensé realmente, porque digo, siempre pasa algo en el Real Jaén que nunca se puede estar bien, ni deportivamente, ni institucionalmente, siempre pasa algo que no podemos tener una temporada tranquila. Y es lo que a mí me dio la sensación de que nos habíamos vuelto a pegar un tiro en el pie, pero claro, ya te digo que si no sabemos exactamente lo que ha pasado, yo por lo menos no lo sé, no, tampoco puedo opinar si es bueno o es malo. Bueno no es, yo creo que no es del gusto de nadie, pero claro, si realmente ha sido como dice el entrenador y la plantilla, pues algo habrá que hacer también, ¿no?
Un poco por sorpresa, ¿no? Nos pillaron a todos porque fue el caso este de que, es como bien comentaba en el programa, ¿no? El tema de Valencia no pasó el año pasado igual, ahora se expulsan a tres jugadores, cada uno da su versión, una rueda de prensa ahí un poco que no lo entendemos mucho cómo va la cosa, o sea que un poco por sorpresa, yo creo como todos los socios, ¿no? Ahora venimos aquí ante el Marto, rival que bueno, que parece que no ha arrancado muy bien, pero es un partido importante y estas cosas pues creo yo que desestabilizan mucho. Hay que pensar que se están, el Linares va sumando, el Motril va sumando y tenemos que meternos como sea, dejarnos de todas estas tonterías. Da la sensación que todos los inicios siempre algo, ¿no? Algo que desafortunadamente estamos acostumbrados y que no es normal en ningún club de la categoría. No, no, y más como el Real Jaén, que supuestamente hay un proyecto que se ha empezado con la idea clara del ascenso, de que parece que todo va bien, que en el vestuario y demás, y ahora pues resulta que nos encontramos con esto a un mes después de comenzar. En fin, es increíble, pero esperamos que no se dé y no sigamos el ritmo este como el año pasado, de que ahora traemos un nuevo entrenador, ahora traemos 6 o 7 jugadores y ahora empezamos aquí otra vez como el año pasado. Y al final sí, te metes, claro, claro que te metes, porque al fin y al cabo hay muy buenos jugadores, pero no se puede seguir, hay que seguir una línea, está claro. Ha sido un tanto complicado y bajo mi punto de vista no se ha dado una versión clara. Creo que alguna de las partes no ha dado toda la versión y hay algo más detrás de todo esto. Verdad, hombre, no sé lo que habrá pasado dentro, pero por lo que se oye y por lo que se ve, a mí me ha dado mucha pena de estos jugadores. El entrenador tendrá sus razones para echarlos, pero que meta su mano en su pecho y que vea que son padres de familia y que esa gente son de Jaén y luchan por Jaén. Yo a Eugenio Virche lo conozco desde que era un crío, aunque él no me conoce a mí, pero yo lo conozco a él porque estaba con mi hijo en la escuela. Y me da mucha pena, porque es un currante de la pelota. Y la verdad que me da mucha pena por los tres jugadores. Que lo que te he dicho antes, que meta su mano en su pecho y que lo piense y que le dé una oportunidad que no se merecen estas personas terminar su carrera deportiva con estas polémicas y con estos malos rollos. Y es lo mismo, que en Jaén nos pasa algo todos los años. No sé, los motivos no sé cuáles son, pero que algo ocurre para que nos pase. Algo nos tiene que ocurrir, no sé, este año los jugadores, otra vez que no se puede pagar. En fin, esto ya no sabemos ni cómo los aficionados, no sabemos cómo terminar con esto. Muy decepcionante, ¿no? Decepcionante, totalmente decepcionante. Esto no puede ser. Todos los años lo mismo, los currantes somos nosotros que le pagamos a los jugadores, pero algo tiene que pasar. Bien la junta directiva, bien por los jugadores, bien por el entrenador. Algo todos los años tiene que pasar. Eso es lo que yo siento más en Jaén, que somos aficionados de hace muchos años y que todos los años nos pase algo. Bueno, pues ahí estaban los aficionados, gracias como siempre por atendernos. Muchos mensajes, dice por aquí Real Jaén Fan. Una lanza a favor de este año es que las sensaciones de juego, al menos en casa, son bastante mejores que el año pasado, aunque se lleven los mismos puntos. Sergar, por enésima vez ruego al club que limpie los servicios, con mayor interés los de señoras, porque son una auténtica porquería día tras día. Parece que se va a tener que denunciar en la Delegación de Salud u otro estamento que tome cartas en el asunto. Mario, vergonzoso que se intente machacar de esta forma y se impide hacer el trabajo a Onda Jaén cuando está claro lo que te duele el club. Los que te conocemos te apoyamos al 100% porque sabemos que todo lo haces en beneficio de una información hacia el abonado. Gracias, gracias a ti. Carmen, sobra decir que Valenciano no hubiera gestionado así el problema en el vestuario, pero claro, nos empeñamos en pedirle peras al olmo. Qué triste que te teman, pero que no te respeten. También Serga dice, creo que hay jugadores de esta plantilla que se deberían de abrochar sus fichas con vistas al futuro, puesto que el escaparate es bueno y otros equipos de mayor presupuesto y situación podrían interesarse por ellos de cara al mercado invernal y dejarnos tiritando. Ojo. Carletes, amén Valenciano, los palmeros son los cómplices de todo esto. JM, siempre el napolitano, dice, echarle 3 en 1 a la silla, que chirrían, para darle un poco de tensión al momento. Datos Real Jaén, dice, más alto se puede, pero más claro no. David Rojas Valenciano, minuto 90, describiendo lo que es este Real Jaén. Programón de hoy, junto al mítico Sergio. Ole y ole Valenciano, se puede decir más alto, pero imposible más claro. En el Real Jaén necesitamos más gente como tú, gente de la tierra a la que le duele esto como a nosotros. Ojalá algún día podamos ver en nuestro club gente real y gente que le pone a esto corazón. Selectos Real Jaén, Valenciano hablando claro y sin pelos en la lengua, no hay directiva, lo maneja uno. Raúl Ordóñez, oír a Valenciano hablar de lo que es el club es para que se paren a pensar los dirigentes de que algo no se está haciendo bien. Da pena, impotencia. No todo el mundo estará equivocado,
pero aquí se gestiona a golpe de decretazo, desde arriba abajo. Y la última, olivo, blanco y morado, esto solamente se define como lamentable y pobre club, nuevamente maltratado. Tú aparte, aquí si eres crítico, quieres desestabilizar y quieres lo peor para el Real Jaén, y no es que vienes con un grupo inversor porque quieres ser el nuevo consejero delegado, el nuevo presidente. Grábenlo otra vez, como el VAR, ta, 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 aquí. Nunca, nunca me van a ver en el Real Jaén dentro, jamás. Así que, para desacreditarme ya tienen que buscar otro argumento, ¿vale? Y lo de desestabilizar, a nosotros nos duele más que a estos, ¿eh? Pero mucho más. Hay un tema importante que David Valenciano se quedó enfadado por la ampliación de capital, ¿no? Sí, mira, te comento, yo después de mi salida del club he intentado pasar desapercibido, hacer mi vida, pero hay una cosa que, bueno, voy a aprovechar, me has dado la oportunidad de estar aquí y voy a aprovechar. El señor Rodríguez hizo unas declaraciones en un medio de comunicación aquí en Jaén, hablando de que yo había hecho campaña con el tema de la ampliación de capital. Simplemente decirle que yo no he hecho campaña de nada, simplemente que ellos vendieron una cosa que eso no se le ha creído nadie. Y a las pruebas me remito, no sé si fueron 50 o 60 mil euros. Entonces que a mí no nombre mi nombre, ni me haga culpable de una cosa que yo no he tenido que ver. Entonces, eso me dolió. Yo no he hecho campaña de nada. ¿De acuerdo? Y simplemente decir que si la ampliación de capital que a día de hoy es nefasta, culpa de ellos. Como de tantas cosas más. Sergio, tú también has tenido algún que otro problema. Es que estamos en tercera división. No es que nosotros queramos derribar esto que está montado como un castillo de naipes, es que no se sostiene. ¿Han visto lo de la zona mixta? ¿Saben ustedes a compañeros como Chema Artiga, por publicar en su revista con ese protocolo, por foto 500 euros? Tercera división. Creo que a ti, Sergio, incluso has tenido que cambiar el logo de tu web. Hombre, es que cuando se miente, pues, y lo peor, ¿sabes qué es? Que luego salen otra vez diciendo que se pide perdón, que se puede llamar cuando quieran. En el momento que a mí me llega la grabación en ese medio de comunicación donde se dice que hay medios que se están lucrando, que solo tiene que venir y le enseño la cuenta mía del banco, vamos, que no hace falta. Pues te duele porque ellos son los primeros que saben. Que no es así. Ellos son los primeros que saben que es mentira. Porque precisamente este ha sido el primer año que no me he podido hacer socio. He comprado una vivienda con mi pareja y no he podido hacer, aunque sea poco, pero para mí ya es una inversión el que me dé socio. Pero a mí los viajes me cuestan dinero. Los desplazamientos me cuestan dinero. Y no me los pagan ellos, a pesar de que me lo propusieron. Pero viendo tanta gente como David, yo no voy a arriesgarme a firmar una cosa sabiendo que no lo van a cumplir. Pero eso no quiere decir que para que tú quieras que yo te firme un convenio, que le diga a la gente que me estoy lucrando. Cuando de sobra sabes que en el momento que dijiste esas declaraciones mintiendo, esa misma tarde lo llamé y no me cogió el teléfono. Ni me ha devuelto la llamada. Me puedes llamar tú, me puedes llamar David, me puedes llamar quien sea. En el momento que yo vea la llamada y pueda, te la devuelvo. Y eso mismo de la llamada de teléfono es algo que si hablas con García Tebar, llamo y no me cogen el teléfono. David creo que lo ha dicho también, llamo y no me cogen el teléfono. Habla con Tete Vadillo, no me cogen el teléfono. Habla con Jandra, no me cogen el teléfono. Yo no pido nada al club. Lo que no voy a soportar es que mientan. Que mientan diciendo que me lucro. Porque es mentira. Mentira. Y porque yo no quiero firmar una cosa y no me haya propuesto bajar al club a firmarlo, no quiere decir que te dé derecho a mentir. Javi Montoro dice, si me permites, como colofón, si Membrado no reacciona y despide a Rodríguez, tiene que saber que tiene enfrente aparte de la afición. La única reconciliación posible entre directiva y afición pasa por ahí. De Crespo ya hablaremos otro día. Calendario, efectivamente. Olivo Blanco, la afición solo mira lo de salir de tercera, a lo mejor se saldrá así, pero luego ¿qué? Vendrían palabras mayores
Estos ni de lejos están preparados. Alberto le dice a Vértix, qué bien hablas ante las cámaras. Claro que sí, hombre, le da vergüenza a Vértix y estaba ahí muy bien. Luis y Maite, gracias por ir de frente y decir las cosas claras. Nos aportas, ellos nos restan. El remate fue lo de los retweets de la cuenta oficial, un club casi centenario, 62.000 seguidores, no se merece todo esto y su afición menos. Pues sí, pero es el peaje que hay que pagar por buscar la verdad. Que te digan que tienes intereses, que te digan que estás buscando meter mierda, que te digan que estás constantemente intentando desestabilizar. Desestabilizar. Nosotros hemos ido a retransmitir a Somos a Mallorca, al Rodríguez López a Tenerife, a Riazor. Ahora vamos al Moranto de Huetortájar, al municipal de Atarfe. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta retransmitir entre el público? Que cuando el Real Madrid marque un gol en el minuto 90 y demos un grito, nos escupan o nos insulten. ¿Ustedes creen que nosotros queremos que al Real Madrid le vaya mal y que deseamos que el Real Madrid pierda? Pues no. Pero como decía David, es una cuestión de sentimiento. Sí, me quedo con un tuit que pedía la dimisión de... o la destitución del señor Rodríguez. Señor Rodríguez está avalado por el señor Membrado. Tanto culpa tiene uno como el otro. Entonces, yo creo que son las dos personas culpables de la gestión que está habiendo hoy por hoy del Jaén. No hay más. Y esto no se soluciona con un ascenso a segunda vez. Que no. Que no. Supuestamente el año pasado 700.000 euros. Y este año 300. Un millón de euros en tercera división. Un millón de euros. Ese presupuesto no lo tienen ni equipos de segunda B. ¿Dónde está el dinero? La cantera decía que les costó el año pasado 77.000 euros. Eso es mentira. La cantera se autofinancia, y si no que se lo pregunten a los padres, con las cuotas de los niños, que pagan 400 euros. Por cierto, que voy a hacer una mención especial, si me permites, David, a los chicos de la Living B, que los entrenaba Miguel Montes, y a los chicos del Prebenjamín, que los entrenaba Fragoso, que dos de los apartados, abro, cierro comillas, entrenan al fútbol base. Y el fútbol base se autofinancia. El único equipo que le costó dinero el año pasado es Liga Nacional, porque entendíamos que era un equipo que va a jugar a Andalucía, y es el club tenía que hacer ese gasto, pero el otro equipo no le ha costado ni un duro. Entonces eso es otra mentira, 77.000 euros, sino que hablen los padres de las categorías inferiores. Vamos de, lo que está muy claro, de mal en peor. Que no vamos con nadie, que no queremos que nadie les levante la silla, no, que simplemente nos duele. El año pasado, bandazo, va, esta temporada, bandazo, va, que me encanta que los jugadores se abracen con el entrenador y que sean una piña, que sean uno y que el vestuario esté con los que tienen que estar según ellos y que el equipo gane y que el equipo ascienda y que el equipo lo celebre. Pero es que estamos en octubre y ya se ha iniciado el escándalo. Y no lo hemos hecho nosotros. Nadie del club ha dado ninguna explicación. Nadie. Decían por ahí, es que el director deportivo no es del Consejo de Administración. No. Lo que se actúa es retuiteando 5 mensajes de un hater que no tiene ni nombre ni foto. Nosotros somos el problema, ¿verdad? Pues vamos a seguir siendo el problema. Y cuando al que les habla le corten la cabeza, que se la cortarán, vendrá otro. Y ustedes seguirán ahí. Y pídanlo, pidan seguir ahí. Y tener voz. Porque lo fácil es ser el medio oficial. Es que te digan las cositas y no tener problemas. Lo difícil es tener que vivir una situación de conflicto. Y nosotros no la hemos empezado y nosotros no la hemos buscado. Y los resultados se ven ahí. Entrevistas fuera del estadio. Zona mixta imposible para nosotros. Perjudicados ustedes. Nosotros nos van a pagar igual, entrevistemos a uno, a 15 o a ningún jugador, ¿eh? Pero nos gusta que nuestro programa tenga el mayor contenido por ustedes, porque somos aficionados y somos demandantes de programas de fútbol y nos gusta. Y si tenemos unas limitaciones muy grandes en una televisión local, pues intentamos que esté bien de contenido. Porque a nosotros sí que nos gusta el fútbol. Quizá esa sea la gran reflexión. Que a este señor le gusta el fútbol. Que a este otro señor le gusta y le cuesta la nómina al fútbol. Pero hay otros que no le gusta el fútbol. Y como nos gusta el fútbol, Carlos Pérez. Vamos a ver lo que nos dice de la Atarfe. La ciclogénesis, el inicio del desastre. Próximo rival. K
calurosísimo aquel día de agosto de 2017, este señor, que encima fue expulsado, dirigía el primer partido de Liga del Real Jaén, que tuvo ocasiones, pero que no consiguió ganar. David de la Tarfe y supongo que recuerdos agridulces esto, ¿no? Porque este partido marcó mucho la temporada. Sí. Inicio de Liga, un rival... Ahí está tu expulsión, por cierto. ¿Hubo una agresión ahí? ¿Perdón? ¿Hubo agresión ahí? Sí, sí, agresión por parte de él y bueno... luego tuvimos una conversación telefónica y todo aclarado y sin ningún problema. Ayer estaba por aquí, le vi, ¿eh? La victoria. Sí. Pero bueno, no entendemos que la tercera es muy competitiva y que cualquier equipo te puede ganar. Y a las pruebas me remito, ¿no? Bueno, se empezó perdiendo. Creo que no entraba en los planes de nadie, pero bueno, esto es la tercera. Por cierto, que ya no solo al otro lado telefónico, pues uno que se quedó sin verano ayudando de manera absoluta y completamente desinteresada a que esto arrancara, igual que David, con la ilusión, pues imagínense, de alguien que siente que quiere un club y que le da la oportunidad de hacer la comunicación. Es curioso porque en aquella época los caras son medios oficiales, atacaban con una vehemencia beligerante atroz, ¿eh? Es curioso cómo ha cambiado y cómo ha fluctuado el negocio. Aún así, y han pasado muchos, la gente de Hermes Comunicación, Guijarro y Gato, Alberto Ramiro, Meri Espinosa, ahora está Iván, espectacular. En 14 meses, ¿eh? 6 personas de comunicación, cuando yo creo que en la última década en el Real Jaén ha habido 2 o 3. Carlos Pérez, buenas tardes, bienvenido. A Tarfe, ¿qué podemos decir de este equipo? Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, como por desgracia muchas veces decimos, vamos a intentar poner un poco de... Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Que a veces el Real Jaén se esfuerza en que no hablemos de fútbol. Y bueno, pues el Tarfe Industrial, pues ya sabemos, ¿no? Tiene ese morbillo de que la temporada pasada vivíamos esa ida y esa vuelta, porque luego la vuelta también tuvo su miga con ese gol en el último minuto de Jonathan Rivera, que también da casi risa acordarse de la situación que se quedó con él, pero bueno, una más. Y bueno, pues tiene ese morbillo, esa ida y esa vuelta y ese escándalo un poco que hubo allí en el partido de ida, que nos dio de bruces contra la tercera división, ¿no? Esperemos que esta vez el partido sea más tranquilo en lo que es la grada y que todo se resuma al ámbito deportivo. Una Tarfe que, bueno, es un club que tiene dentro de su humildad esa población de 14.000 habitantes, que tiene su historia, que tiene bastantes décadas de historia, que ha sido un club que se ha ido asomando a la tercera división, que precisamente, curiosamente, fue Germán Crespo el que los ascendió por última vez a tercera en la temporada 2011-2012 y los mantuvo 2 temporadas en zona cómoda de la tabla. De hecho, fueron de sus mejores temporadas. Las vivieron con el propio Germán Crespo, esas 3 que estuvo allí. Desde entonces, pues ya digo, no han vuelto a descender, siempre pasando apuros, siempre ahí con complicaciones. Lo vimos la temporada pasada, que se quedaron ahí a un par de puestos del descenso. Y esta temporada, pues bueno, se propusieron no pasar esos apuros, ¿no? Y tirar un poco más de jugadores siempre de la zona, pero de algunos descartes, de algún jugador de algún equipo importante, y eso les ha hecho pues, subir evidentemente el nivel y que su aspiración ya no sea tanto mantener la categoría, o por lo menos sí mantenerla, pero de una forma mucho más desahogada. El nivel del grupo es importante porque hay muchos equipos interesantes, como los propios comprovincianos, el Real Jaén, pero por lo menos no sufrir tanto. Y en base a ello, pues han llegado varios jugadores que son bastante interesantes, que les han hecho subir el nivel, como así. Pues han empezado la liga muy mal, ¿no? Porque a ver, siempre no solo basta con fichar a 5 buenos jugadores, también hay que hacer un equipo. No basta con tener una gran plantilla, hay que hacer un equipo. Y ello a pesar de que mantuvieron a su técnico del que hablabais, Jorge Moreno, técnico muy joven, 33 años, segunda temporada. Siempre ha estado por allí en el Atarfe, se retiró, de hecho, en el conjunto de Atarfe. Y bueno, pues la liga la empezaron fatal, 4 derrotas para empezar la temporada, perdón, 5 derrotas los 5 primeros partidos, y ahora han enmendado un poquito esa trayectoria con 2 victorias. Eso significa que el equipo ni es para ser colista, pero bueno, tampoco tiene que llegar excesivamente alto, porque la irregularidad les ha hecho que bueno, tienen 6 puntos, como hemos dicho, 2 ganados, ninguno empatado, 5 perdidos. Ha marcado 7 goles, uno de los equipos que menos goles marca, y eso porque han hecho
cinco goles en los dos últimos partidos, porque no estaban marcando. Y sobre todo su gran lastre es que encajan gol en todos los partidos. Llevan 15 en contra y bueno, prácticamente solo se han ido ganando una vez en un partido, casi siempre empiezan mal, empiezan perdiendo. Y bueno, de hecho, el partido que empezaron ganando le remontaron, que fue contra la Laurín, que empezaron ganando fuera de casa y le remontaron un 4-2. Y luego en casa, sí que es verdad que han ido un par de veces por detrás en el marcador y han conseguido remontar. Es decir, un equipo un poquito imprevisible ahora mismo, pero desde luego no tan débil como el de la temporada pasada. Cuatro jugadores, pues vamos a hablar de algunos. Los refuerzos interesantes que han tenido, por ejemplo, fijaron los hermanos Salvatierra del Huétor Vega. Los fijaron jugadores que son de cierto interés, una cierta categoría. Antonio Salvatierra está jugando como central. Dani Salvatierra es un jugador más zurdo, jugando tanto lateral izquierdo como extremo, de Mongol, el que definió el otro día la victoria ayer, pero fue gol de este jugador. Jugadores interesantes, Sergio Bustos, un central fichado del Motril, un jugador que es alto, que tiene ya una veteranía, 35 años, que llegó a debutar en el Lucet, en Segunda División B, y que tiene buenas llegadas. De hecho, ha marcado un gol, los poquitos que han marcado, bueno, es el central que ha marcado gol. Más futbolistas interesantes, Marcos Toro, a mí me gusta ese lateral izquierdo, que ha estado siempre en la tarde, tiene 25 años, pero bueno, es un futbolista que es el capitán normalmente y que sube en la banda. Otro jugador interesante que han fichado, Iron Peláez, un futbolista que estaba en el Huétor Tájar, allí han fichado de equipos que estaban en la élite. Un ritmo rápido, que tiene un regate, que puede jugar una banda o en otra. Tienen bastante movilidad activa, tanto Iron Peláez como Moy Gómez, que ahora hablaremos de él, como Adri Castro, Alex Ortega, son jugadores que pueden jugar en banda en la media punta. Moy Gómez, quizás su fichaje estrella, a los 33 años, jugaba en esa banda izquierda, en la media punta, un jugador que mide 1,76, el año pasado en un Motril, que ya sabemos cómo quedó, estuvo meterse en el playoff, pues marcó 9 goles, es un jugador alto, un jugador elegante, un jugador que ayer jugó de media punta, y ya digo, no hay posiciones y puede mucho representarte. Alex Ortega, un jugador que puede jugar de media punta también, ojo, que ha faltado de falta directa, siempre decimos lo mismo, en la estrategia los equipos se igualan, más en esta categoría, entonces hay que intentar, todos los equipos prácticamente tienen algún lanzador bueno, hay que intentar evitar esas jugadas. Bueno, luego en la punta de ataque, pues quizás más destacado sea Jordi, futbolista que lleva 3 goles, ayer marcó 2, polivalente, juega en 10 posiciones siempre, el año pasado estaba en el Malacén y marcó 10 goles, en fin, en definitiva han juntado algunos de los mejores jugadores que tenían la temporada pasada, pero que no dejan de ser jugadores que estuvieron en la mitad baja de la tabla toda la liga, con algún pequeño apunte importante de la categoría. Eso les tiene que hacer subir el nivel, continuidad del entrenador, en fin, y yo creo que pueden hacer una temporada, por lo menos que no bajen de categoría, ¿no? Es lo que creo que va a pasar. También cuentan con la baza de su campo, ¿no? Es el mítico Estadio Municipal de Tarfe, ya sabemos perfectamente cómo es césped artificial, que por cierto, no hace muchos meses que se le dio un pequeño lavado de cara, con lo cual va mejor, aunque el año pasado tampoco estaba muy mal, creo. Un campo del Municipal que es del año 2003, que ya sabemos que solo tiene grada, que tiene un campo de atletismo, como estamos viendo así, que solo tiene el gradón donde caben aproximadamente 1,000 espectadores, de figura, podemos decir, y que es muy estrecho, no llega a los 100 metros de largo, no llega a los 60 metros de ancho, por lo menos en cuanto a medidas oficiales. Ya sabemos que es muy difícil jugar al fútbol. El Real Jaén hizo un buen partido el año pasado allí, bastante buen partido. Mereció cualquier cosa la derrota. Bueno, si este año, aunque merezcamos la derrota, pues que le devolvemos la moneda y haremos nosotros sin merecerlo. Pero bueno, está claro que no es un partido sencillo. El Real Jaén ya sabemos que lleva su filosofía de mucho toque, de intentar gastar al rival, que nos pueden coger a la contra. En fin, vamos a ver cómo se plantea este partido. Yo soy optimista, evidentemente, el precedente es positivo, ya lo hemos visto, el 1-0 de la temporada pasada. Pero, en fin, pienso que en casa el resultado no lo hemos citado, pues perdieron 0-1 con el Palo, perdieron 0-2 con el Torremolinos y le dieron 2-1 a San Pedro. Es decir, en todos los tres partidos pues no consiguieron marcar y siempre encajaron gol. Han tenido un calendario complicado, Dios, en las primeras jornadas, con ese Motril, ese Palo, ese Torremolinos, esa Antequera. Bueno, yo creo que no podemos pensar que es un rival fácil, pero Real Jaén debería ganarles.
aparte nos acompañarás allí, la comunicación enhorabuena, esto siempre, ¿no? Lo de las coberturas de los móviles, yo no sé, siempre estamos en ese porcentaje tan bajito en el que nunca hay cobertura, no sé qué nos ocurre. Así que, como siempre, excelente, la semana que viene ya saben que en Onda Jaén Televisión manda la feria con nuestra compañera Marisi Ruiz, por lo que Minuto 90 volverá el día 22, después del encuentro del Real Jaén Matías Prats ante el Toro de Don Jimeno, y ese día haremos otro análisis. Así que, Carlos, nos vemos el próximo jueves en Atarfe. Como siempre, un placer tenerte con ese análisis y muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Bueno, pues espectacular también, Sergio, esa labor de David Cabrera. Brutal, ¿eh? Para Canal Lagarto y para Minuto 90. Ya no es el cómo lo hace, sino que había acabado el partido de noche y ya estaban entrando y hablando en el grupo para ponerse de acuerdo y empezar a montar el dibujito. David, incluso compañeros has tenido tú de los que juegan actualmente en la Tarfe. Pues fue una de las gratas sorpresas que me llevé el año pasado con Carlos Pérez. Lo conocí personalmente, estuvimos trabajando y uno más. Y uno más que puede hablar, pero bueno, este chico es un señor y nunca hace ruido, pero bueno, como yo y cualquiera de los que salimos, queremos lo mejor para el Jaén, porque yo no tengo nada con Germán, espero que le vaya bien. Creo que su propuesta de fútbol es muy atractiva y por el bien del Jaén como aficionado y de Jaén, que podamos conseguir los objetivos. Pero lo que sí está claro es que la gestión y las personas que llevan el club, pues estoy totalmente en contra de ello y bueno, espero que estén el menos tiempo posible gestionando el club, porque no nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Entonces, vamos a ver lo que dura. Lo he dicho antes, creo que el aficionado es el dueño, aquí no es nadie el dueño. Tú puedes venir, pones, no pones dinero, no sé si han puesto, si van a poner, el dueño, el aficionado, la masa social, los 100 años de historia que vamos a hacer. Esos son los que mandan. Y creo que no podemos aguantar lo que estamos viviendo en este año y medio, dos años que lleva esta gente gestionando. Todos los días es una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Así no podemos dar. Bandazo tras bandazo. El club tiene que tener una estabilidad y esa estabilidad se transmite al equipo. No puede ser, hoy han salido tres o han salido esta semana tres futbolistas, quién sabe lo que pueda pasar dentro de X tiempo. Entonces no podemos tener esa incertidumbre. No podemos tener ese incertidumbre. Y esperemos que este fin de semana, pues bueno, el Jaén tiene que pagar un precio por ser el Real Jaén. Y en todos los campos lo van a estar esperando con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. Tenemos que pagar ese precio, pero bendito problema. A mí me gustaría estar peleando por el objetivo del Jaén, que estás peleando, por ejemplo, por los objetivos que va a estar peleando la Tarfe, que no es otro que mantener la categoría. Yo creo que la plantilla que se ha confeccionado va a ser partido complicado, pero el Jaén tiene que ganar, tiene que ganar. David, me alegra mucho volver a verte. Mucha suerte igualmente, en el futuro. Igualmente, me alegro. Ojalá ese interruptus alguna vez pueda terminarse. Uh-huh. Esperemos. La vida da muchas vueltas. Ahora estoy tranquilo, con la familia, con mi hija, viéndola crecer, con mi amigo y sobre todo viendo fútbol. Creciendo, aprendiendo y bueno, el tiempo dirá. Y cuando me llegue de nuevo la oportunidad, pues a poner la ilusión, el trabajo y luego los entrenadores dependemos de los resultados, que son verdaderamente los que echan a un entrenador. Y también ser buena persona. Gracias, David. A vosotros. Sergio, epílogo, apostilla, un último mensaje. No, que vaya la gente el jueves a ver a nuestro equipo. Que al fin y al cabo es lo que dice, ¿eh? Los resultados son los que mandan y si algún aficionado no está contento con lo que está viendo, con lo que está escuchando, ya está claro que no son solo los medios, sino que los mismos profesionales que salen de la Casa Blanca son los mismos que cuentan su vivencia dentro de ella. Y como dice él, mientras que la gente calle, no creo yo que salga de aquí nadie. Gracias, Sergio. A ti. Últimos mensajes, dice Fran Ruiz, claro, clarinete, pedazo de profesional, la metáfora del tronco, muy buena, gracias por informarnos, grande valenciano, Jaime Corleone, con este tipo de cosas no te da ganas dejarlo, sí, sí, da muchas ganas dejarlo, cuando has superado una situación grave de salud, no esperas que te pongan ninguna alfombra roja, pero desde luego la empatía brilla por su ausencia. Con estos tipejos.
Y en el hashtag de M90, que había muchos mensajes al final, pues se van a colar estos últimos. Pedro Almagro dice, en este momento hace falta un manotazo en la mesa del presidente que ponga orden y readmita a Fragoso. Estile Divita dice, todo esto debería servir para al menos entender que el Real Jaén necesita un director deportivo serio, que gestione estas cosas y que entienda de fútbol y quiera el Real Jaén. Un entrenador no puede ser director deportivo, no aprendemos. Mario, es muy urgente que la directiva dimita, el Real Jaén no necesita a esta gente que no tiene idea y trata al club como una empresa. Necesitamos personas que entiendan esto como lo que es un sentimiento y un deporte. Olivo Blanco, Manuel García, te estás marcando un programón. Felicidades. Antonio Reyes, a estos dirigentes de Real Jaén les falta modales y saber estar, están zarandeando 96 años de historia. Gracias a todos por los mensajes y por el cariño. Nosotros no vamos a ganar más dinero si hay más audiencia, si hay más entrevistas, si hay más mierda, si hay más desestabilización, no. Nosotros queremos hacer un buen programa por ustedes, para que ustedes se sientan orgullosos y al igual que a nosotros que nos encanta el fútbol, puedan vibrar con el Real Jaén y se puedan ilusionar y se hagan socios y compren camisetas y viajen para ver a su equipo, que por cierto, ya les digo, que nos manda la Federación de Peñas un mensaje para que sepan que va a haber viaje a Tarfe. Un viaje que va a salir a las 6:15 de la tarde el jueves del Corte Inglés y el precio será de 10 euros si hay 22 personas inscritas en el bus y de 8 si finalmente se inscriben 40. Y el precio de la entrada en el municipio de la Tarfe será de 10 euros. Habrá viaje a la ciudad granadina. Nosotros nos vamos, como diría Jorge Martínez, con amor a quien se ofenda. Ilegales. Estuvimos hace poco con él y nos dijo, le contamos el asunto y nos dijo, ¿y por qué no pones esta canción de mi último disco y me das promo? Si no luchas, te matas. Este es el fin. Nosotros volveremos porque allí estaremos el jueves, 8:30 de la tarde, en Atarfe, para llevarles en el 106.0 de la FM, el Atarfe Real Jaén. Y el domingo, en la Feria de San Lucas, a las 6 de la tarde, el Real Jaén Huétor Tajar. Eso sí, el lunes que viene, nuestra compañera Marisi Ruiz les llevará a la Feria y Minuto 90 volverá en 15 días. Gracias por la atención, por los mensajes, por el cariño, por el apoyo, también por las críticas para ayudar, para mejorar. Y disfruten de esa canción que es muy buena con los goles, porque es que sí, nos encanta que el Real Jaén gane y que golee. Va por ustedes. Hasta dentro de 2 semanas. Gracias, chao.